Bienvenidos amigos del Tablao a una nueva entrega. Como cada semana, como cada martes aquí a las 9 de la noche tenemos una cita con el flamenco. Hoy vamos a tener dos invitados. ¿Y qué invitados? Antonio Rey en la primera parte y María Vargas en la segunda. Aparte vamos a visualizar, disfrutar una serie de vídeos que tenemos preparados para todos ustedes de distintas actuaciones de las peñas flamencas. Así que no se muevan de ahí, que comienza ya el Tablao. Y vamos a comenzar escuchando un poquito de cante, que yo sé que a todos los que nos seguís os gusta muchísimo, por supuesto las entrevistas, pero también que escuchemos esos cantes que desde las peñas flamencas pues conocemos y se celebran porque hemos estado muchísimos meses con las peñas cerradas a cal y canto. Así que vamos a trasladarnos de nuevo, una vez más, hasta la peña flamenca Los Cernícalos. Allí tuvimos la oportunidad de escuchar el cante de El Tolo y en esta ocasión nos vamos a quedar con él y con la guitarra de Miguel Salado por Soleá. Del bar.
que yo invoca. Al guanzo canta, ando por sol, y escuchando yo acá, al guanzo canta, ando por sol. Ahí queda ya la soleada de Antonio Peña Carpio, el Tolo, que hacía muchísimo tiempo que no escuchábamos en una peña, y la verdad que fue otra vez una alegría reencontrarnos con ese cante de la plazuela, de un cantaor muy racial, muy visceral, y sobre todo pues manteniendo la escuela de su estirpe, de los Carpios. Y vamos a hablar ya de una cita muy, pero que muy importante, que se va a celebrar en el Teatro Villamarta el próximo 19 de junio. Es el concierto de Antonio Rey, que en esta ocasión nos vuelve a acompañar, la tercera vez Antonio que nos acompaña. Eso es un lujo, porque tenerte cerquita siempre te transmite la magia de tu guitarra. Como decimos, estarás en el Villamarta el 19 de junio, pues con tu espectáculo, con tu concierto Flamenco Sin Fronteras, ¿no? Exactamente, Juan, para mí es un placer siempre estar aquí contigo, y creo que es un día bonito en Jerez. Creo que hay que ir a apoyar a la música, y bueno, y sobre todo por todos los artistas que vienen, no solamente por verme a mí, porque vienen muy buenos artistas en mitad. El cartel ya está por las redes sociales, hemos visto que también están pegados en algunas paredes de la ciudad. Sí. Un cartelazo, ¿no? Porque, bueno, tú... trayectoria te ha dado la oportunidad tanto de conocer a muchos artistas, y sobre todo que esos artistas también te conozcan a ti y te apoyen constantemente, no solamente del mundo del flamenco más ortodoxo, sino del amplio aspecto de la música, ¿no? Sí, hombre, son personas que yo siempre he soñado tocar con ellos, y he tenido la suerte de estar en espectáculos, por ejemplo, o en discos del Cigala o del Farru o de nuestro amigo Jesús Méndez.
o con mi compadre Morao. Entonces creía que tienen que estar esta noche aquí conmigo. Y bueno, pues eso, pues está el Cigala, mi compadre Farru, mi otro compadre, pero que son compadres de verdad, ¿eh? Que hagan el padrino a mis niños. Y compadre Morao, los Macarines, viene mi hermana Mara, mi sobrino José Rey, mi padre, en fin, luego todos los músicos, ¿no? Ane Carrasco, Manolo Nieto con el bajo, en fin, ¿no? Pero los artistas invitados son ellos, ¿no? Y es un lujazo tenerlos ahí. Nos consta que las entradas van muy bien, ¿no? Se están vendiendo bastante bien. Sí, está casi lleno, gracias a Dios. Casi, que vamos, faltarán 20 o 30. Eso es un lujo, ¿eh? Porque yo no me lo esperaba, la verdad. Y es difícil, ¿no, Antonio? Porque la guitarra sabemos que aquí, sobre todo en la Baja Andalucía, convocar a tanta gente en un concierto de guitarra no es fácil, ¿no? Es más bien complicado porque date cuenta que visualmente yo estoy ahí tocando sentado. Yo no estoy ofreciendo un espectáculo de movimiento, que pasen cosas, que me cambie de vestido, que salgo bailando, que me muevo en la escena. O sea, un concierto de música siempre es complejo. Entonces trato de que sea más divertido. Traigo por eso mi compadre Farro, que es una explosión de emociones, el cante de Jesús Méndez, otra guitarra. O sea, que te deje buen sabor de boca cada vez que yo toque solo, no que tengas que decir, hostia, te voy a aguantar una hora y 20 aquí, este hombre tocando, por muy bien que toques, es complicado, ¿no? Y el propio Paco de Lucía lo decía, ¿no? Claro, él metía baile y metía... Hay que ofrecer eso, ¿no? Un espectáculo, por supuesto, que sea la primordial, sea el sonido de la guitarra. Ya se ha comprobado en el Festival de Jerez, que estuviste presente con un gran éxito. Muchas gracias, volver al festival, es tu casa, ¿verdad? Porque el festival siempre te ha acogido muchísimo. Hombre, desde pequeño, ¿no? Hemos empezado ahí. Creo que toqué la primera vez Villavicencio. Villavicencio, sí, el Palacio, yo qué sé, eso cuando gané la Unión, creo, hace un montón de años, no lo quiero ni decir. Y bueno, pues cada dos años, cada edición, pues bueno, ha habido la suerte de que pueda estar ahí, ¿no? Y es un placer. Oye, ¿se toca distinto, más feliz, más nervioso, con un Grammy Latino bajo el brazo? Pues buena pregunta, Juan. Buena pregunta, porque claro, es como un poquito más de responsabilidad, ¿no? De defenderlo y de poder sentirte tú también como que pues te lo mereces, ¿no? Porque es tan grande el premio que muchas veces da vértigo. Oye, ya ha pasado unos meses desde que se te premió con ese Grammy Latino. Sí. Cuando nos visitabas la última vez, o sea, recientemente, hablábamos de eso, ¿no? De la gran repercusión que había tenido. Y bueno, muchísima gente, ¿no? Seguidores de todos los lugares del mundo te han felicitado. No sé si eso luego se traduce en trabajo. Vamos a hablar claramente. Si hay ofertas, si hay propuestas, proyectos ahí. Sí, sí, la verdad que ha sido un cambio increíble para mi carrera. Ya necesito pues tener mi equipo que conlleva pues varias personas, management, el road manager, la compañía de disco, el oficinista que está ahí recibiendo las propuestas, en fin, y lo necesitaba porque ya Juan solo se me escapaba de las manos, gracias a Dios, ¿no? Aparte de que hemos tenido un año delicado con el tema de la pandemia, pero en el momento que se ha reabierto todo, han llevado las ofertas en casi todos los festivales, estoy, quieren tener mi nombre ahí. Ahora me voy a México, me voy a Estados Unidos, de gira por Miami, San Francisco, Portland, Seattle, Fresno, Nueva York. Vamos, que esto parece que soy yo la Piqué, ¿no? Pero es que es verdad, gracias a Dios, ¿no? Y luego en México, en Ciudad de Monterrey y Saltillo y Querétaro también. Bueno, y por España, el Palau de la Música otra vez. ¿Y estamos hablando de aquí a final de año o ya también las ofertas, me imagino que... No, ya, o sea, ahora toco aquí en el Teatro Villamarta, en Jerez, y a principios de julio ya estoy de gira en México. Y un Antonio Rey que se ha llevado prácticamente toda la vida viajando y es un poco nómada en ese aspecto, sí. Un poco bastante, cuando ha estado tanto tiempo en casa, en esa habitación metido con esa guitarra, tantos meses y echa la vista atrás, ¿cómo se puede traducir esas emociones, Antonio, a la hora de hacer balance? Pues la verdad que bueno, yo creo que nos ha servido para, sobre todo para valorar lo que teníamos, ¿no? Que se ha escuchado ya mucho esa palabra, esa frase, pero es que es verdad, ahora vas a un escenario y lo valoras, lo vives más, porque no sabes cuándo va a pasar otra vez o Dios quiera que no pase esto nunca más, ¿no? Sí, pero puede venir cualquier otra cosa. Claro, cualquier cosa, o te puede pasar, entonces, a vivirlo más, a dar gracias a Dios y bueno, yo en realidad siempre vivo confinado, Juan.
Yo siempre estoy metido en mi casa tocando o grabando en el estudio o componiendo, ¿no? Antonio, tú eres consciente, lógicamente, de que tu vida es la guitarra, y cuando digo es consciente porque no tienes ningún tipo de complejo a la hora de que te digamos esto. Es decir, tú asumes que tu vida es la guitarra, es que estás prácticamente con tu guitarra en la mano todo el día. Es que cuando decidí ser concertista, mi padre me lo puso claro, me dijo, mira, tú, para tocar, para cantar, para tocar, para bailar, que yo iba con los farrucos, con muchos cantadores, ¿no? Y sobre todo bailadores, tocar para bailar, me he pegado 15 años. Me dijo, vale, llega un momento que tú ya puedes comer con lo que tocas, pero si quieres tocar de concierto, tú tienes que estar con la guitarra y echarle unas horas, como tú le echas un trabajo, como un tenista. La raqueta. No es tan frío. Porque, o sea, el flamenco es arte, pero bueno, sí que tiene que haber, creo, que una disciplina, porque es que si no, no hay manera. Son muchas horas para grabar un disco, para componerlo, y luego para preparar un concierto y estar en forma, estar en dedos. Entonces conlleva pues mucho trabajo. Lo que pasa es que cuando te gusta tanto, Juan, ya es parte de tu vida. Y como el único que me gusta, pues se las he hecho encantado. No eres hombre de noche ni de calle. No, hombre, si un día tengo que tomar algo o salimos y lo que sea, o irnos a comer, que me encanta, o al cine con mis niños, voy encantado y trato en la semana de buscar unos días para eso. Es decir, ahora ni te veo, la dejo ahí, como cuando llegaba del cole de chico que tirábamos la mochila y no, el fin de semana no la quería hacer, pues así no, porque también hay que despejarse. ¿El Grammy Latino ha sido un regalo más para ti o para tu padre? Bueno, mi padre está encantado con lo del Grammy, y todo lo bueno que me pasa yo creo que es un regalo para él, ¿no? Él fue el que te metió ese fuego. Claro, yo tenía 9 años y él estaba en México de gira, y yo llegué allí porque mi padre se casó con una mexicana después de muchos años que murió mi madre, y hizo su vida allí. Entonces yo y mi hermana Mara fuimos para México, y yo viví 5 años allí. O sea, mi historia te puedo contar 4 programas de todas las cosas. Te he hablado. Sí, pero allí empecé yo a tocar con 9 o 10 años porque él quería que hiciera lo mismo, y dio la casualidad que me gustó, ¿no? Y él vio que a lo mejor me resultaba un poquito fácil y me dijo, bueno, pues voy a invertir en ti horas, porque la verdad que me enseñó pues todos los principios, ¿no? El repertorio del 19 de junio en el Villa Marta, sí. se va a ceñir a lo que es el último disco, Flamenco sin Frontera, habrá un poquito de todo. Mayor parte Flamenco sin Frontera, pero bueno, también voy a tocar algunos temas que yo también les tengo mucho cariño, que los hago siempre en concierto, como los tangos de mi compadre, Fandango Camino al Alma, el tema que lo compuse mi hija que se llama Alma, que llevo ahí como un pequeño trío de cuerdas reales, que a mí me gusta mucho, los metales también, los vientos y esto, pero yo creo que queda muy bonito el violín con la guitarra. Y hemos montado ese tema de Alma, que hace ya 7-8 años que sacamos ese disco, pero como que son temas ya parte de uno, ¿no? Y bueno, pero mayormente es Flamenco sin Frontera. Las entradas, aunque quedan poquitas, en las taquillas del Teatro Villa Marta, sí. A través de internet también. Imagino que habrá, no sé si en Ticket Entrada o... Sí, Ticket Entrada, sí. Sí, puede ser, porque se trabaja siempre en el teatro con esa, sí. Así que nada. Y si no, hay la taquilla y las poquitas que quedan, pues que si quieren venir, que se ande un poquito rápido. Y Antonio, horas antes del concierto, ¿los nervios cómo los domina? Esa es la pregunta que haría cualquier periodista, pero es verdad que conociéndote, como eres tan metódico, eres una persona tan responsable con tu trabajo, eres el típico que no se le puede hablar, no. ¿Le gusta el silencio? ¿Le gusta practicar? Sí. O sea, tampoco voy a estar hablando de otros temas que no sea de eso, ¿no? O sea, no, que no se me vaya la mente a otro lado, pero si vienen a los camerinos los niños, por ejemplo, el aneo, oye, vamos a mirar esta parte. Pero trato de, por lo menos una horita antes, estar en el camerino, yo tocando, relajándome, concentrándome. Y pues, ¿cómo lo vivo? Pues con muchos nervios. Lo que pasa es que ya luego sales ahí y dices, bueno, sí, al final he nacido para esto. Me voy a asustar ahora que ya he llegado aquí, con lo que trabajo que me ha llegado. Me ha costado llegar hasta aquí, me voy a rendir ahora. Lo que pasa es que hay a veces que digo, madre mía, con lo gusto que yo le estaba tocando a Farruquito, que el responsable es, yo iba detrás. Es el segundo plano. Y ahora tengo que estar ahí, pero al final yo creo que nadie se arrepiente de ser valiente.
Pues esa frase me encanta. Antonio, muchísimas gracias por visitarnos. 19 de junio, Teatro Villa Marta de Jerez. Muy pocas entradas a la venta quedan ya. Con esto también, entre que el aforo es más reducido y que también los seguidores de Antonio no fallan, pues os invitamos a eso, ¿no? A que podáis comprar una entrada muy prontito para que puedan disfrutar de la música, de la guitarra y del alma de Antonio Rey el próximo 19 de junio. Vamos a quedar, Antonio, escuchándote en el Festival de Jerez, que es lo más reciente que vale. Tenemos ahí, y gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, siempre un placer. Antonio Rey en el Festival de Jerez, en esta 25 edición, en ese museo de la Atalaya, inaugurando ese espacio y ese ciclo. Thank you.
Thank you.